Última hora, tenemos la última hora sobre la, vamos a decirlo así, la no declaración de Pedro Sánchez en la Moncloa delante del juez Peinado. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Blog. Como siempre os digo, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos. Y luego os voy a contar otra anécdota que hubo ayer en las declaraciones que hubo por parte del juez Peinado, que tuvo que expulsar, y lo vamos a ver a continuación, a la defensa de Begoña Gómez. Y vamos a ver el motivo. Para empezar, vamos a ver qué ha pasado hoy con Sánchez, porque Sánchez tiene más miedo, como dicen en mi lugar, con perdón de la palabra, que siete viejas. Así se dice por aquí abajo en Andalucía, ¿no? Lo publica ABC, Sánchez se acoge a su derecho a no declarar. El presidente del gobierno ha declinado responder al juez Peinado, algo que la ley le permite, ya que todos los testigos citados en un procedimiento judicial están obligados a contestar y decir la verdad, salvo si se trata del cónyuge del investigado o un familiar directo. Así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 416. Sánchez se ha acogido al artículo 416 para no declarar. ¿Sabéis por qué? Porque Sánchez, y esto es una opinión personal, está convencido de que como abra la boca y meta la pata, se va para el talego. Pero así, tal cual, directamente. Y una cosa que pasó, que me pareció muy curiosa en el día de ayer, también en las declaraciones que hubo, es lo que publica OK Diario: el juez Peinado expulsa al abogado de Begoña Gómez de la declaración del rector por llegar tarde. O sea, vosotros daros cuenta, el juez Peinado le está echando un par de pelotas, pero de las buenas, ¿eh? Y vosotros fijaros cuenta, la gente esta, la defensa de Begoña Gómez, o sea, a un acto que está, que a lo mejor meten a tu clienta en el talego, en la cárcel, y tú llegas tarde. O sea, vosotros daros cuenta la defensa que tiene Begoña Gómez. ¿Sabéis a quién me recuerda la defensa de Begoña Gómez? A la Carmen Balfagó, esta que lleva el caso de Daniel Sancho, que iba haciendo el ridículo por todos los platos de televisión. Pues a esta, al Camacho esta, al abogado, le está pasando lo mismo. Pues esta es la última hora que tenemos desde el Palacio de la Moncloa. También deciros que alrededor de unas 20 personas se han congregado allí para protestar contra este gobierno, desgobierno del presimiente que tenemos de España, para pedir su dimisión y su entrada inmediata en prisión después de todos los escándalos que están saliendo a la luz. Esta es la última hora, aquí que te lo hemos contado de primera mano. Comentad, opinad, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos, y nos vemos en los próximos vídeos.